Joseph. Joseph. Joseph, hijo mío. Despierta. Señor. Dime, ¿dónde estoy? ¿Este es el Edén? Lávate. Purifícate. Venena. ¡Lastimaste a todos los que afirmabas amar! ¡Prometiste que nos salvarías! Sabías lo que se avecinaba y salvaste a la única persona que me importaba, a ti. ¡No puedo arreglarlo! Me mentiste. Te mostré el camino de la supervivencia. Estás vivo. Es todo lo que importa. Hice todo lo que pediste. Y envenenaste al mundo. Todos a los que amé están muertos por tu culpa. Eres tan débil, lleno de dudas. Mira al espejo. Acepta mi generosidad. Mira en qué se ha convertido tu poder. Cuán pocas armas te quedan. Puedes encontrar más. Puedes explorar tu mente, reunir los pedazos de mi cruz y recordar lo que hice por ti. Entonces te dejaré salir de este lugar. Forjaré mi propio camino. Encontraré mi propia redención. ¡Sin ti! Claro que me atacarían. Mira lo que les hice. Los brutalicé. Los militaricé. Solo están haciendo lo que les enseñé a hacer. Ya veo. Me retracto de todo. Cuanta más recompensa ofrezco, cuanto más arreglo lo que rompí, más fuerte me volveré. Oigo mis palabras, mis sermones. Eso es un altar. Envenené a muchos con estas enseñanzas. La única manera de hacer lo correcto es poniendo fin a lo que creé. Debo acabar con todos los que difundieron mis mentiras. ¡Vamos, vamos!
sean libres de mis mentiras y avancen con discernimiento. Una herramienta para limpiar este lugar. ¿Qué es eso? Ya veo. Es bueno. ¿Se burlan de mí? ¿Qué es eso? Tomarán nuestra libertad, nuestra fe. No dejaremos tiempo a la lucha. Una vida con esta vacío nos haga más daño.
Destrozada por el pecado y el dolor, igual que mi mente. Debo purificar esto también, destruir esta corrupción. ¿Qué es eso? Es tu influencia. Es lo que pusiste en el mundo. ¿Cómo cambió? ¿Cómo le dio forma? Son todas las mentiras que les dije. Te necesitaba, así que te salvé de ti misma. Fácil de manipular. Pero tú lograste enseñarme a ser fuerte, a ser como tú. Oh.
mostraste que estaba llena de amor y vida. Al principio, antes de intentar huir, quería darte el mundo entero. Faith, basta. Cuando me dijiste que tuviera fe en ti, supe que si quería estar contigo yo, tenía que hacerlo. Empujé y me convertí en tu nueva fe. Para llevar a cabo el plan de Dios, necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, alguien obediente. Yo solo buscaba eso. ¿Qué caso tiene mentir ahora, padre? Ya es demasiado tarde.
hombre que yo recuerdo. Fuerte, poderoso y aterrador.